Cucurucho se empieza a reír y le metieron un lapazo a Cucurucho. Cállate, le dijeron, ¿qué vamos a jugar? Cucurucho se quedó así con sus ojos llenos de lágrimas, puta, que yo me iba al suelo riéndome, papá. Un poquito cachetoncito te veo. Sí, bueno, los años han pasado un poquito. Pero yo sí te veo muy bien, tú estás en el gimnasio, estás muy bien. Estás tranquilo, muy bien. Tranquilo. Ni cuando jugaba, dices. Ni cuando jugaba, ahora está más flaco. ¿A quién crees tú que tendría que entrevistar en mi programa La Fe de Cuto? A tu sobrino, ¿ver? Claro, siempre, lo bueno que siempre, todo lo que ganamos, siempre para la mamá. No, eso primero, eso es lo sagrada, la mamá. Sí, pues ahora estás ganando de más y no me das pero ni agua. ¿Cuál agua? ¿Qué cosa? ¿Está que lo que? Mami, no me va a matar tu pum pum, mami, no me va a matar tu pum pum, mami, no me va a matar tu pum. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida, la fe, la fe, la fe. La fe es lo más lindo de la vida. Hola mi gente maravillosa de La Fe de Cuto. Ustedes dirán, ¿qué hace Cuto parado? Bueno, les explico. Gracias a Dios, gracias a ti papá lindo, al diario Trome, al diario Papá, al diario del pueblo, al número uno. Cumplimos 2 años de aniversario de este programa tan humilde como es La Fe de Cuto. Quiero agradecerle a todas las personas que confiaron en este programa. Los inicios fueron un poquito de nervios, las personas que fueron muy importantes para tomar yo esta decisión, que fue poder tener este programa La Fe de Cuto. Así que agradecerle también a Huachano, porque también, como siempre, metiendo su cuchara también ahí. Agradecerle a mi compadre Quique, la familia Paravicino también, que fue una persona que me dijo, compadre, como usted lo dice, la fe es lo más lindo de la vida, no pierdes nada. Es una linda oportunidad y como siempre uno, es como cuando empiezas en la profesional, ¿no? Empiezas con nervios, con dudas, pero gracias a Dios y gracias al respaldo, le doy muchas gracias, ¿no? Porque siempre nos hacen llegar su saludo, siempre nos piden ahí en las redes entrevistar a distintos futbolistas, pero quiero que sepan también que nosotros ponemos toda nuestra parte también. A veces cada futbolista tiene su momento, pero nosotros estamos ahí siempre haciéndole seguimiento a cada uno para que en algún momento puedan ser parte de este programa tan humilde como es La Fe de Cuto. Y creo que a cada uno también de los que han pasado por el programa La Fe de Cuto, agradecerle por su tiempo. Creo que todos los que han pasado por La Fe de Cuto han terminado pues contentos porque es un programa donde se desplaya, un programa donde es de ellos, es su momento y donde uno pues siempre trata de contarle todo lo que uno ha sufrido para llegar a cumplir sus sueños. Así que agradecerles siempre, eternamente, en nombre del equipo de La Fe de Cuto. Oh. Y creo que este programa va a ser un programa muy especial, ¿no? Agradecerle pues a las personas que han podido tomarse un tiempito, ya se van a enterar quiénes son los invitados. Son muchos los que nos han hecho reír a ustedes y le vamos a dar un poquito más de aguadito como les encanta a ustedes, así que contento. Así que siempre agradeciéndole con todo mi corazón y vamos a empezar, Huachano, ¿no? con el segundo año de La Fe de Cuto y siempre con la fe, porque la fe es lo más lindo de la vida. Mi gente de La Fe de Cuto, quiero agradecerle a mi sobrino Reimond Manco por haber venido a festejar Mi segundo año, sobrino. Ay, ay, guau, ay, segundo añito. Segundo dos añitos. De puro aguadito. Puro aguadito. Ay, 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 ay. Felicitaciones, felicitaciones. La verdad, contento. Gran programa. Yo te sigo, tú sabes. Y la verdad que la gente quiere seguir vendiendo su aguadito. Tú sabes. Dime, ¿qué te acuerdas de la grabación que le hicimos en Pimentel? Uy, no, la verdad fueron en dos partes. Dos partes. La verdad que los seguidores en Instagram todos subieron, pero a 1000 porque... De verdad fue una gran entrevista, le metimos harto aguadito y la gente quedó contenta, que es lo más importante. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Claro. ¿Te arrepientes de algo que hayas dicho ahí en La Fe de Cuto? Cuéntanos. No, fue una bonita entrevista, la verdad que me solté bastante, conté cosas que nunca había contado y me liberé un poco, pues, ¿no? Le di aguadito a la gente y yo me liberé un poco. Me liberé un poco, como tiene que ser, porque si no hay aguadito, tú sabes. Que la frase tócame que soy realidad no era tuya, sino era de Tony Majer, Roberto Isasola. No me puedo llevar los jamones si tú sabes que ese fariseo es el que se dueña de la frase. ¿Alguna anécdota que recuerdas ahorita que no me hayas contado en ese momento que te quedaste? Esta no le conté a mi tío. Ah, a ver, que hubo una justo que estábamos, no me recuerdo, en Matute, que íbamos a jugar contra Alianza. Estaba el guagua, pero... poseído, el guagua estaba poseído y estaba gritando ahí justo en el túnel para salir y Cucurucho se empieza a reír y le metieron un lapazo a Cucurucho. Cállate, le dijeron, ¿qué vamos a jugar? Cucurucho se quedó así con sus ojos llenos de lágrimas, puta, que yo me iba al suelo riéndome. El guagua estaba poseído, pero el guagua estaba poseído, no te podías reír, pero estamos en un momento que carajo, vamos a jugarlo y él siempre para fresco, güey. Tuve que meterle una carajeada. Le metieron su matamosca, puta, que quería llorar. ¿Qué te acuerdas de esa entrevista, digamos? Porque tú has estado en una entrevista muy especial para La Fe de Cuto, ¿no? Porque fue la ruta de La Fe de Cuto por el norte. Claro. No, me acuerdo de lo bonito que fue la entrevista, lo que partimos después de la entrevista, la conversación, no habíamos tiempo, guagua. Pero aparte la entrevista, como te digo, me sirvió para liberarme porque habían cosas que cuando me entrevistan, tú sabes que uno a veces no cuenta porque no se sienten confianza, ¿no? En ese momento la confianza, el feeling que hay, ¿no? Ya te empiezas a soltar y empiezas a contar cosas que la gente no sabe y después cuando lo ves dices, ah, yo he contado esto, ¿no? Pero no está mal, ¿no? No está mal porque quizás en otro momento no me podía soltar tanto, ¿no? La verdad que me sentí muy bien, fue una gran entrevista. Los números lo dicen y nada, la verdad que contento por ti, por tu programa y contento por mí también por votar todo lo que hay acá. Está bien, valió la pena entonces la entrevista. Claro. ¿A quién te gustaría que entreviste? Así que te digo, puto, ¿por qué no lo entrevista a tal personaje? Pucha, a ver, ahí me agarraste, pero no está acá. Pero tú que ya La Fe se volvió internacional. Qué cosa, no hay barrera para La Fe. Me gustaría que entrevistes a mi compadre, a Johan el Cholito Sotil. Uy, allá hay harto, aguadito. Tú sabes que ese señor es una leyenda. Yo no tuve la U. Ay, hay harto, aguadito. Esa camioneta que se compró si hablara. No, imagínate. Llegaba solo, monumental esa camioneta. Me gustaría, piloto automático. Sí. Me gustaría porque mi compadre es bien tímido. O sea, yo que hablo con él es bien tímido, callado y esa entrevista le serviría también para liberarse, pero yo creo que lo necesita. ¿No? Yo creo que lo necesita. Allá vamos, entonces. Cholito, ya vamos, hijo. Yo sé que está radicando ya en Barcelona. En Barcelona, claro, la familia. Con la familia. Ahí vamos, Huachano. Como le encanta viajar a Huachano también. ¿Dónde le prefieres al halcón? ¿Entrevistando? ¿Una pista de baile? ¿En qué escenario tú dices, me gustaría verlo a mi tío Cuto en tal lugar? ¿Cómo? No, fuera de como jugador que te he tenido, gran líder, ahí me gustaría tenerte nuevamente, ¿no? Volver a revivir momentos si se podía retroceder el tiempo. Pero si no, entrevistando. En el baile estás, tú sabes que les metes su ritmo, color y sabor, pero entrevistando, tú sabes que la gente le gusta el aguadito y tú sabes que la gente quiere ahí saber todo, que pregunte esto y ahí tú le das a la gente lo que la gente quiere, es verdad. Ahora, ¿cómo te sientes? Ya que estás... digamos, fuera de la cancha por este momento, pero tienes la ilusión de seguir jugando, te veo muy bien, te veo cómodo en tu programa, sí. Te está yendo espectacular, también veo ahí. Sí. ¿Ya cuánto tiempo tienen en tu programa ya? Ya tenemos 6 meses, ya terminamos la primera temporada, ahora ya estamos armando la segunda temporada, la verdad que nos va muy bien, gracias a Dios. Me siento cómodo, estoy bien, estoy tranquilo y nada, vamos a ver si el próximo año regreso con fe, ya más tranquilo, de la cabeza, de todo y ya preparándome bien para poder volver con fuerza, ¿no? Pero me gusta lo del programa, me gusta entrevistar también, ¿no? Ya lo mío es completamente un formato diferente. Pero me va bien, me gusta, me siento cómodo ahí, ¿no? Y yo estoy contento porque me invitaste a tu programa, la pasé espectacular. Yo sé que quieren un segundo round. Claro, sale su segundo round. Bueno, les encanta también a tu público, también se vuelven locos también, pero me encantó, ¿sabes qué? Te quiero felicitar porque es algo que yo también lo he conversado con Huachano también y me gustaría... Me encantó ver que entrevistaste a tu mamá. Ah, sí. Eso para mí es muy importante. A nuestras madres que las tenemos, ¿no? Gracias a Dios están en vida. En vida, sí. Darle un homenaje en vida de lo que ellos se merecen, de lo que se merecen nuestras madres, porque ellas, mi madre pues madre soltera. Claro. Entonces te felicito porque vi a tu mamá y que te... Que no tuvo filtro, mi tía. No, puta, que de ahí le pusieron la tía Lisurata, le pusieron. No, gracias, guagua. Y más bien felicitarte a ti por tus 2 años ya con la fe del Cuto. Espero que vengan muchos más. La verdad que, como te digo, te sigo desde que empezaste y ha ido de menos a más, ¿no? O sea, eso es lo importante, ¿no? Porque a veces empiezas arriba y vas para abajo. Pero cuando vas de abajo hacia arriba, queda demostrado que todo vale la pena, guaguita. Gracias, sobrino. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Que sigan los éxitos. Y para la que sea. Igual, saludo a toda la gente de la fe del Cuto. ¡Listo, Chechito! Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? ¡Con fe, hermano! ¡Buscas emoción! Mejor regístrate en IncaBet y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. Regístrate ahora y participa por estos premiazos. Quiero agradecerle a mi hermano Julio Bernales, se ha hecho presente por nuestro segundo aniversario. Porque primero no pudiste, tus tiempos son muy... Más o menos, estaba trabajando Lucho. Ahí, dejémoslo ahí que estaba trabajando. Gracias, mi hermano, por venir. Contento de verte. Siempre cuando te veo... Un poquito cachetoncito te veo. Sí, bueno, los años han pasado un poquito. Pero yo sí te veo muy bien. Tú estás en el gimnasio, estás muy bien. Gracias. Estás muy bien. Tranquilo. Ni cuando jugaba. Ni cuando jugaba, ahora está más flaco. Ahora está más flaco de cuando jugaba. Pero bueno, nada, contento, hermano. Tú sabes que la amistad y el cariño que tenemos nosotros no es de ahora, es de muchos años desde que me recibiste en la U. Te recibí con tus zapatillas sin fin. Así que nada, estaba contento y nada, segundo aniversario, que sean muchos años más, te deseo lo mejor, porque eres una persona que de verdad te lo mereces. Así que yo estoy contento de estar acá y te deseo lo mejor y que sigan los éxitos. Adelante. Gracias, hermanito, gracias. Yo sé que lo dices de corazón porque nos conocemos de muchos años y desde ahí empezó... Una gran amistad para nosotros que nos decimos de hermano, que nosotros nos tratamos de hermano. Ya con eso es bastante. ¿Cómo tomó la familia? Mis sobrinos que ya están, caramba, ya están. El mayor tiene... 23. 23. Y el segundo ya va a cumplir 20. Así que nada, contentos, felices. La gente, las amistades también me dijeron qué bonito que te hayan entrevistado, que se recuerden. El hincha de Universitario más todavía, ¿no? Porque eran unas anécdotas que ellos querían saber cómo era esto, ¿no? Y que nosotros les vamos sacando, tú básicamente... Sí. Nos va sacando información de que a la gente, el hincha sobre todo, le interesa, ¿no? Le interesaba saber qué es lo que pasaba, entonces, olvídate. Y más todavía gente o hinchas que no son de la U, pero siempre reconocen la trayectoria de cómo es uno y nada, y contentos y felices, ¿no? Así que, nada, recibí, creo, más llamadas que de todo el mundo porque salió bonita la entrevista y... Y tú que no querías. Es que este señor nunca ha sido de... No, poco. Yo siempre perfil bajo, ¿no? Te encanta ese perfil bajo, ¿no? Te fascina eso, ¿no? No, siempre. ¿Por qué será? Por la sombrita. ¿Por qué será? No sé por qué será. ¿Qué te acuerdas de esas épocas de las concentraciones ahí? Cuando te separaban de la mesa, porque estabas en la mesa de los gorditos. ¿Con quién compartías tu mesa? Cuéntale a mi público. El profesor Octavio Manera ya nos pesaba. Y estaba mi mesa, era Pachito Guzmán. El Chino Pereja también, que venía a veces un poquito subido de peso. Y una época llegó Marco Agapito. Marco Agapito también llevó, sí. Mi causa, caramba. Teníamos bastante ensalada y pollo, nada más. Así que así era, había que... Porque tú sabes que unas veces en las vacaciones se descuida un poco. Claro, claro. Entonces, bueno, yo ya sabía que tenía que llegar a esa mesa. Yo ya no buscaba otra mesa. Yo de frente mi mesa de ensalada. Entonces, derrotado, llegabas hasta... A tu mesa, ¿no? Sí, así que, nada, ya, pues bueno, era parte del sacrificio. Era parte del sacrificio, pero lo que la gente no sabe es, o sea, que cada vez que llegabas, de que subías a la balanza, entonces, a su madre. Sí. Yo, lo otro siempre, ay, lo gordito, la mesa de los gorditos, pura lechuga. Pura lechuga, mamá, Octavio era así. Octavio era nuestro profesor, el profesional, Octavio Manera, ¿no? Octavio Manera, sí, espectacular. Ahí, hasta que lograba el objetivo, ¿no? Que... Pero aparte, es que nosotros teníamos un gran plantel en la U. Pucho, acuérdate. Yo para competir tenía que competir con el Puma, con Marco Churliza, con Agapito. Marco Churliza, que también tenía problemas en el peso. Acuérdate que nosotros le decíamos gordo. Sí, y ahora. Ahora está más flaco. Entonces, mira, yo para competir contra ellos tenía que estar bien. Físicamente yo tenía que estar bien para poder competir. ¿Te arrepientes de algo del programa que hayas dicho? No, no me arrepiento porque he dicho... Aparte estaba bajo juramento. Estaba bajo juramento, sí. He dicho lo que teníamos que decir, las cosas que también que se podían decir, pues no me arrepiento de nada, porque me hiciste sentir cómodo, nos sentimos cómodos conversando, entonces yo creo que esa es la cosa bonita, la que cosa tú bonita, que fluye, haces, ¿no? Claro, que fluye. No es como una entrevista, no es una cosa, es un diálogo, entonces eso te permite, pues, te desarrollas, te desenvuelves y no me arrepiento de nada, la verdad que sí, contento. Bueno. ¿A quién te gustaría que entrevistara, que tú, a veces dices, ojalá que mi hermano lo entrevista a tal personaje? Ah, mira, han pasado casi todos, ¿ah? Pero a ver, así uno repito, me hubiese gustado... Fernando del Solar. Sí, estábamos cerca, vino su esposa con mis sobrinos, ya estábamos en la ruta de La Fe de Cuto por el norte, y me hizo la de Michael Jackson. Luchito me dijo, yo... No soy muy... entiendo, pero no, le ibas a sacar cosas. Le digo, es un programa, le digo, tú lo has visto, sí, yo lo veo, me encanta, mi esposa también, toda la familia. Y hizo la demás. Y justo como le dije, ahora, ¿cómo hago? Y me hizo acordar al Popy Cordero, que es el rey, el alcalde. Está en la ruta ahí en el norte, ¿no? Y ahí lo entrevisté a Popy, Karen B. ¿Dónde me prefieres? ¿En una cancha? ¿En una pista de baile? ¿En una reunión o en el estudio de grabación de La Fe? Está difícil, ¿eh? En el campo, hermano. Tú te das todo. La cancha. Gracias, hermano. Ahí te das todo, tú. Contigo voy hasta la muerte en el campo. Gracias, hermano. Gracias. Ahí voy contigo. Yo sé que de aquí no voy a decir... De aquí, el otro invitado que viene, que es la Foca, el original. Ah, el original. Ese yo sé lo que yo me estoy preparando. Yo sé lo que te voy a decir, prepárate para él. Ese viene con todo, ese viene con todo ahí. Sí. O sea, que usted me lo viene en la calle. En campo contigo voy a la muerte. Me da mucho gusto verte bien, que te siga yendo bien. Gracias. No te pierdas. No, no. Tú te pierdes, yo siempre te busco. Gracias, es verdad. ¿Verdad? No te pierdas. Es el único defecto que tienes tú. Sí, tengo un poquito. Muy ingrato, sí, un poquito. Muy ingrato. Entonces yo no voy a estar todo el tiempo también pensando en ti. Cuando está la candela... Es de hombre. Ya, también. Es de hombre a reconocer. Un poquito ingrato. Entonces, no te pierdas. Gracias. Espera para ir el sequito. ¿Ah? ¿Cómo es tu sequito ahí? Saladita me das a mí. Yo estoy... Ya, ensalada de tomar. Ya. Bueno, mi gente, acá hemos estado con mi hermano Julio Bernales. Y el siguiente que viene, seguro será la Foca, el original. Bueno, estoy preparado para eso, hermano. Estoy preparado. Ese viene con veneno. Ahora lo recibo. Sí. Ese viene con toprero. ¿Te acuerdas cuando salíamos a jugar? ¿Cómo Chacabe? Sí. Así, ¿no? Estadio Nacional. Clásico. Zapato rojo. Zapato rojo. De ahora rojo. Lo de ahora con... Qué abusivo. Así se ponía aluminio. Los defensores le tenían miedo a la Foca. Si no, pregúntale a Santiago. Bueno, mi hermano. Gracias, hermanito. Dale, saludos, gente de Crema. Bendiciones para todos. Y dale gusto a la vida. Donde estés siempre encontrarás un agente Casnet para realizar tus operaciones. Podrás realizar tus depósitos, retiros y pago de más de 8.000 empresas y servicios. Hacer tus operaciones en agente Casnet es lo más lindo de la vida. ¿Y tú? ¿Ya lo hiciste? No seas soberbio. Mi gente, La Fe de Cuto, nuestro tercer invitado, es una persona muy especial para mí. También me está difamando, que también No le basta decir que me han vendido con el video de Isidio a Bélgica, sino que ahora dice él que con su video, también con sus goles, me vendieron a Argentina Independiente. Así que quiero que hoy día acá diga su verdad, porque no es posible que me esté difamando. Así que quiero invitarlos a que vean a este señor que está acá, el señor Roberto Farfán, la foca. El original. Gracias, mi hermano, por estar acá en nuestro segundo aniversario. Así que para mí siempre es un honor, y para mi público de La Fe de Cuto, tenerte acá es un privilegio. ¿Cómo te sientes, hermano? Bueno, me preocupa, como siempre. Sí, desgraciadamente a mí me toca siempre lo más feo, venir hasta acá a cumplir con La Fe de Cuto. Se sigue subiendo, pero nada, para mí sigo lo mismo. Sigo lo mismo, pero soy terco. ¿Qué voy a hacer? Es el amor que le tengo a mi hermano. ¿Qué puedo hacer? Así que Felipe, por un año más que tenga La Fe de Cuto y que sigan para adelante. Gracias, mi hermanito. Yo sé que usted viene de tan lejos, San Gabriel, la curva del diablo. La curva del diablo. Qué linda entrevista esa de la dinastía Farfán, con mi chacala. Con la chacala, con Cópola. Espectacular Cópola. Y toda la batería. Calito. Calito, Rafo. Toda esa batería. La focasa, que ahí está. Bueno, pues salió bonito. Eso es lo importante, y la gente salió contenta de todo eso. ¿Qué comentario te ha hecho la gente? Porque tú has salido prácticamente ya un momento, seguro vas a querer también serrucharme a mí y tú la fe de la foca. Porque tú me dices que vas a poner un restaurante acá en la esquina acá, no. La foca 16. No, yo digo la foca 17, digo yo. Claro, porque acá los platos están muy caros, por eso ya digo, no. Mira, le bajo 5 mangos más y gano. Y casi la misma comida, pero que somos de chincha, todo lo mismo. Claro. Y entonces ¿tú sí eres capaz de hacer eso? Yo sí, mucha candela, ya, pues. Entonces yo sigo Carlota Luz. ¿Qué anécdota que no hayas contado en mi programa La Fe de Cuto se te viene a la mente? De nuestra época, cuando en las concentraciones, un entrenamiento, ¿qué se te puede venir a la mente para que puedas contarle a mi público de La Fe de Cuto? De las concentraciones, tantas que hay, pero la defensa charumpe, la que no quería comer pollo. Después se va a molestar conmigo. Necesito era muy tacaño. Claro, ¿te acuerdas cuando te pedía hasta tu cigarro? Hasta mi tabaco me pedía, no traía, y también fumaba. Todos fumamos en ese cuarto, menos tú nomás, porque Gallardo, el Diablo Caraza, Pachito Guzmán, todo el monero ahí. Y comprábamos, íbamos a hacer la coleta para mandar a Pirella a tener los pollales de la noche. Ahí en el Lolo. Y todos preguntaban, ya te compadre, yo sé la coleta, todo. Y César decía, no, yo ya estoy lleno, ya estoy lleno. ¿Cómo voy a poner si ya comí en la concentración? Ya estoy yo lleno. Pero ya se ya compadre, ya chévere. Hacíamos la colecta, pues, papo. Ya los pollos, pues, 2, 3 pollos, pero más angurriendo nosotros, pues. Lo poníamos ahí, a la gente comenzaba a agarrar, pues, y el olorcito, pues, César todo así. Según él mirando la tele. Al último, mi compadre, como ve buena gente, Cecita, le puso su cuarto. Anda, ve cómo se lo empujó hoy. Puta, que todo ese camarote. Claro, ¿no? Ni los huesos lo dejó. Sí, duro de madre, oye, puta, que César me oro. Cecita es un tipazo. Esa es una de las que hemos tenido. Y voy a contar la que mi compadre. Esa fue buena, compadre. Wow. Cada vez que me acuerdo, esa fue bacán, cuando llegaste con el freno en mano. No, pues, compadre, no, de la curva no, ese tipo vive en La Molina. Tú eres más malo con tu boca, eres más malo. De La Molina, no, se abre la puerta, es que mi compadre no era de manejarme, mi compadre se compró un carro porque en fin. Por exigencia. Y entra el carro, parecía ese carro de los picapiedras, así con humo así, su dibujito. Y yo me acerco al carro, compadre, está saliendo humo de tu carro. Llegaba tarde el entrenamiento. Cupita, ¿estás venido como el freno de mano? Ah, por razón, Cupita, que yo, Cupa, yo aceleraba, y decía, pero ¿qué se que me traba? ¿A quién crees tú que tendría que entrevistar en mi programa La Fe de Cuto? Uy, ¿a quién? ¿A tu sobrino, ve? Ya sabía que tu sobrino, ve, claro, ve. O sea, es mi sobrino nada más. Tu sobrino. Es nuestro sobrino, no hables así. ¿Es tu sobrino, Quique? Este se lava la mano como Pilato, ¿no? No, sí, de hecho que aquí no todo lo que ve la fe de Cuto me dice, Cuto, ¿y cuándo entrevistas a tu sobrino? Claro, sí, a un momento. Pero ese día tengo que estar yo, ¿ah? Ese día tengo que estar yo. Tienes que estar tú también. Claro, pero si no pasa nada. Ya, la gente quiere ese aguadito. Ese aguadito quiere la gente. Si no, la gente no lo vean ese día. Si no vean. Entonces, la condición es que tú estés presente en esa entrevista con el Sonia. Uy, ese día va a ser. Eso va a ser, pero... No, pues, de fin del mundo. Ahí va a salir todita. Ahí va a salir, todo de la película El Niño de la Calle. Todo completo. No, el Chavo Locho. ¿Cómo? ¿Qué parte? ¿Cómo te van a entrevistar a ti? Están hablando del estreno, de la publicidad para la película del Niño de la Calle y tú dices, prefiero ver el Chavo del Ocho. Prefiero ver el Chavo del Ocho, a mí me gusta el Chavo del Ocho. ¿Qué cosa? O sea, si yo voy a hacer su historia, su vida de él, entonces yo, ¿para qué voy? Pero el Chavo del Ocho, me cago de risa, tranquilo. Claro. ¿Dónde prefieres ver a tu compadre, a tu hermano, en tu alma? ¿Dónde lo prefiero ver? ¿En una cancha? ¿En una pista de baile? ¿En una reunión? ¿O en un estudio de la fe de Cuto? En el fútbol no, porque tú has sido un poco malucón. Sigue nomás con tu fe de Cuto que la estás pintando. O sea, ahí nomás quédate ahí como tal. Sí, ahí nomás, ya el fútbol no. Y entrena todavía como si vas a jugar, como si te van a contratar. Y tú así un poco burrón, que tú no estás en... Así que ahí nomás, sigue con la fe de Cuto que estás vendiendo bien el lujo. ¿Sabes este señor lo que me decía cuando jugábamos? Me decía, compa, a un favor, tú no sabes jugar. Tú tírame la pelota. Pero, así me decía, claro, tírame la pelota ya. ¿Cómo va a decir? No, tú sabes muy bien, te estoy diciendo la verdad, man. Tira la pelota y yo me he dicho, mi compadre, padre. Te ganabas la vida arriba solo. Claro, ¿para qué tú vas a llevar si tú no sabes? Tosco, burro, no estás en el tintaco. Tenía mi cosita también. Cagaron. Esa es la de Ronaldinho. No, porque yo cada 10 veces la... Tampoco no seas malo también. No, ya tú de guerra nomás. De guerra, vas por tu fuerza. ¿Cuántos goles de cabeza tienes en tu vida? 3. ¿De cabeza? ¿De cabeza? Criminal. Eso no sea malo, mira cosa de Tallarillo. Ay, coño. No sea malo. No sea malo. Mi compadre me ha hecho ganar muchos premios. Como gracias a ti, compadre, pude comprar esta casa a la mamá Príncipe. Ay, feliz uno. Claro, porque imagínate, en esa época, pues, tú también compraste su casa a mi tía también. Claro, tenía que asegurar primero la mamá y después los restos. Claro, siempre, lo bueno que siempre, todo lo que ganamos, siempre para la mamá. No, eso primero, eso es lo que sagrada la mamá. Sí, pues ahora estás ganando de más y no me das pero ni agua. ¿Cuál agua? Hermano, yo realmente quiero agradecerte, hermanito, pero yo sé que tu deseo es ese, entonces tu deseo, tu sueño es que la fe de Cuto tenga como invitado al señor Roberto Farfán. Sí, sí, ese es mi... Se va a dar, ¿no? Se tiene que dar antes de mis 50, de hecho. Antes de los 50, ese es tu deseo. Claro, antes de los 50. Es que este año mi compadre cumple 50 años, ese va a ser un momento histórico. Sí, pero me voy a Europa. ¿Te vas a Europa? ¿Tú no me dijiste que me ibas a pasar? Ah, verdad, te había prometido que no me viajas a Europa, ¿no? Claro, tú me dijiste, o ya te olvidaste. Pero tienes tu pasaporte, todo... Todo está en regla. ¿Todo está en regla? Todo está en regla, falta la candela. ¿Nos vamos a Europa? Ya, pero... ¿Qué parte de Europa te gustaría viajar tus 50 años? ¿A París? Puede ser. ¿No? O Bélgica. O Grecia. Ah, para calor frío. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Ay, qué linda la griega, ¿no? No, imagínate. La griega son muy buenas. El frío, nos vamos en verano porque carajo hace un frío en la gran. Ah, sí. Y nosotros hemos jugado en el mismo equipo allá en Esmeria, ¿no? Carajo, el Esmeria. En la zona más un frío, pero impresionante. Pero se puede hacer decisión. ¿Ah? Se puede hacer una decisión. Ya, está bien, mi hermano. Entonces esos 50 años la vamos a pasar espectacular. ¿Qué? Está quedando, te metas toda la vaina. Si no voy, que me lo den candela. Gracias, mi hermano, por venir. Aquí vamos a festejar con un rico seco de cabrito. Uy, uy, uy. Frijoles hechos por el guarique trujillano, con mi compadre Negra, que ha venido con mi comadre a preparar un rico potaje. Ese paladar. Uy, tu paladar es exigente. No, ese es el esponso también. No. Es un aniversario. Ah, ya, me están invitando. Gran corazón que tiene. No, está bien. Se nos encarga. Corazón le tiene, pero tú no. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Te agradezco. Te quiero mucho. Sabes que te amo mucho, mi hermano. Igual, manito. Mi gente de la fe de Cuto. Segundo aniversario de la fe de Cuto. Estamos con un invitado que es mi hermano, nos conocemos desde que llegamos a universitario, de los 14, 15 años. Es una persona muy especial, contó su historia en el programa La Fe de Cuto, una historia de la vida real. Se quiso matar por amor. No le meto un matamoscazo porque, en fin, pero racionó. Abrió sus ojos y ahora es el hombre más feliz. Ahora su chapa cambió. Ahora le dicen el Vale Vale. Roberto Valenzuela. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estamos, mi hermano? Gracias por la invitación. Ante todo, felicitarte por tu segundo aniversario, 2 años de La Fe de Cuto. Contento por lo que tú haces, por lo que logras. Siempre te, como tú dices, ¿no? Un poquito difícil, pero acá estoy contigo, mirándote a los ojos y diciéndote que te amo. ¿Ah? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Lo que pasa, mi gente, La Fe de Cuto, que este señor es como un hijo mayor para mí. Me pelo porque si vieran las canas que me saca este señor. Pero igual, lo amo mucho. Sé que es un gran ser humano. Un poquito loco nomás, pero sé que me ha prometido, me ha dado su palabra, que de aquí para adelante se viene otro Vale Vale. ¿Qué comentario de tu entorno, de la gente que te conoce, de la entrevista que te hicimos en mi programa La Fe de Cuto? Mira, mucha gente se sorprendió. Mucha gente me ha escrito, mucha gente me ha dicho qué valiente eres para contar tu historia, porque así nomás muchos no cuentan lo que tú has vivido. De repente otros pueden decir cosas, no contar sus historias, pero no cuentan realmente lo que tú has vivido. Y tú has sido directo, sin temor, a burlas, ha estado espectacular la entrevista. Eres valiente, me dice, ¿no? Has pasado muchas cosas, te has querido matar, has estado arriba, caíste, te levantaste, sigues levantándote, tratas de hacer cualquier cosa para sobresalir. Y eso es lo que la gente le gusta, me apoya con lo que estoy haciendo y siempre me dice, no, nunca agaches la cabeza ante nadie y siempre trata de ser así como tú eres, ¿no? Pero todo el mundo donde me ve me dice, ¿qué tal entrevista la que has hecho con La Fe de Cuto? Y no te tenía fe la gente, pero creo que tu historia es la historia de la vida real y sí, yo también te felicito porque abriste tu corazón para La Fe de Cuto. Es de la vida real. De la vida real. Y creo que eso es lo que, mandar ese mensaje, ¿no?, a la sociedad. Y creo que te has ganado el cariño de mi público, el público muy, muy especial de La Fe de Cuto. Y creo que eres parte de la historia de este aniversario y de lo que se pueda venir para La Fe de Cuto. La que no tuve la primera y la segunda has estado. Lógico. ¿Te arrepientes de algo de lo que hayas dicho en el programa La Fe de Cuto? No, dije lo que tenía que decir y bueno, siempre hay más cosas que contar. Yo no me arrepiento de nada porque es la realidad lo que yo viví de muy chico, desde muy pequeño hasta cuando ya me retiré jugando el fútbol y sigo haciendo cosas para poder sobresalir y estar bien, ¿no? Primero como persona y después poder estar bien con la familia. Pero no me arrepiento de nada. Soy una persona que vendía de caramelos hasta chocotejas y llegué a jugar al fútbol y igual tuve que hacerlo. Pero ¿cómo es posible que tú tengas un programa? Señor, no, pero déjame, déjame, pero ve cómo no te agarré, no sabías lo que te iba a decir. Entonces, tú dices, gritas a los cuatro vientos, mi hermano, te amo. Tienes mi adoración. Mucha gente está esperando una entrevista. Entonces, tú tienes un programa. Quiero que le digas acá a mi gente de La Fe de Cuto para que también puedan seguir tu programa. ¿Cómo es posible que nos conocemos tantos años que te golpeas el pecho y que me amas? Siempre me lo golpeas. Y que no me hayas comentado que tienes un programa. ¿Cómo explicas tú a mi gente de La Fe? ¿Cómo te explicas eso? ¿Qué pasó? No te lo decía porque como usted ha estado haciendo sus cosas y en algún momento adecuado para yo venir y... Estaba bajo juramento. Sí. Estaba bajo juramento. Venir y decirte, ¿sabes qué, Lucho? Una vez te lo dije, ¿no? Me están proponiendo para entrevistar y entrevistar deportistas chicos, ¿no? Talentos del fútbol. Se dio la oportunidad, hice la prueba, ¿no? Con León Rodríguez. Bueno, llegó a 28.000 visitas. Después he entrevistado a Héctor Chupitaz, pero realmente gente, ¿cuándo vas a entrevistar a Cuto? Cuando la gente dijo, pero yo decía a mi esposa, Lucho, no creo que me dé todavía la entrevista. ¿Por qué no te voy a dar la entrevista? Porque te voy a... Hombre de poca fe. No, yo sé que... Pero yo sé que en momentos se va a dar la entrevista. Ah, pero yo quiero que sea... ¿Cómo se llama tu programa? La Tribuna del Vale Vale. La Tribuna del Vale Vale. La Tribuna del Vale Vale. Ahí, gracias a Dios, hemos iniciado, pero yo siempre entrevisto siempre a un futbolista, ¿no?, con un menor de edad, para que siempre le dé consejo qué es lo que tiene que seguir, qué es lo que no tienes que hacer, y conocer el sueño del menor, a dónde quiere llegar, ¿no? Siempre es importante también que el experimentado le dé un consejo al menor. Está bien. Voy a esperar entonces. Vamos a hacerlo, pero con baile, porque yo quiero recordar ese tiempo donde bailábamos. ¿Cómo bailamos? Que bailaba nuestro general Tumpum. Mami, mami, no me va a matar. Y mucha gente quiere vernos bailar juntos, pero esa es la verdad. Mucha gente me dice, entrevisto a Cuto en su momento, pero yo sé cómo lo voy a hacer, estoy viendo cómo lo quiero hacer. Y con su musiquita. Con la musiquita de general, que era nuestra música que bailábamos cuando en el barrio. Cuando me hacías escribir la canción de Voice to Men, para que se diese la... Y encima me hacía leerlo. Lee esto, Roberto, lee esto. Ahora, ¿a qué te dedicas, Roberto? Mira, gracias a Dios, sigo con la academia del proyecto El Vale Vale. Tengo la academia que va creciendo cada día. Tengo gente que me está apoyando, sponsors que me están apoyando, la marca Astle de pelotas, lo que es Polfeister, que son polos, YOLO, el restaurante YOLO, la marca Leal Sport, que tengo un contrato con ellos firmado. Entonces son gente que me están apoyando con el proyecto El Vale Vale. Tengo ya chicos, tengo un promedio de 48 chicos. Ya con la ropa, todos con su ropa. Con su ropa. Me tuve que cambiar, salir de la cancha azul, ahora estoy en Previ, pero vamos a regresar otra vez. Tengo 48 chicos, tengo cerca de 16 chicos en segunda, en reserva y en Copa Perú. Entonces siguen llegando más, están llegando unos chicos de Estados Unidos para que yo los pueda trabajar en el proyecto. Tengo la tribuna del Vale Vale. Ahora también estoy saliendo a vender lo que es pijamas. Ay, 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 tú sabes que estoy en el negocio de las pijamas Vale Vale, de todos los colores, barato, nomás 60 soles si quieren, ahí está esto. Y voy a abrir la academia de menores, los que son de chicos de 9 a 12 años, y los urgentes acá nomás. ¿Dónde me prefieres? ¿En una cancha? ¿En una pista de baile? ¿En una reunión? ¿O en un estudio de grabación de La Fe de Cuto? En un bailecito, te digo. En un bailecito. En un baile. Para recordar todo lo que pasamos, chicos, bailamos. Así tiene que ser, mucha gente quiere empezar a bailar con Cuto. ¿Cómo bailamos? Tumpum, mami, mami, no me va a matar. Tumpum, mami, mami, no me va a matar. Tumpum, mami, mami, no me va a matar. Ese era lo que nosotros pasamos de chicos. ¿Te imaginaste que este programa tan humilde como es La Fe de Cuto iba a trascender y que te ven por todas partes del mundo, te ven, han visto tu entrevista, todas las entrevistas, y cada público tiene su favorito? ¿Te imaginaste? Primero, me imaginé cuando llegamos a Lolo Fernández juntos, y cuando ya tú te fuiste a Bélgica, ya llegaste a jugar en los mayores, hacías goles de delantero, y me ibas a buscar en la noche, con tu carro, con tu música, Gypsy King. Gypsy King, o si no, de Teodoro Reyes. Teodoro Reyes. Llorabas y ponías, prendías las luces así para que saliera la muchacha de la casa y no quería salir. Enamorado, ¿no? Enamorado. Y bueno, todo lo que lograste, todo lo que... Porque siempre te llamaba por teléfono, siempre a veces donde estábamos en un sitio, llegabas a jugar con el equipo a una provincia, y yo justo estaba jugando en esa provincia, y siempre te daba tus recuerdos, tus regalos, tu flecha, todas tus cositas. Después te retiraste, casi vuelves a la U otra vez. Tuve que ir hasta Campomar. Entonces eso para mí fue una alegría, todo lo que tú has pasado y todo lo que tú has logrado, ¿no? Porque siempre estuve contigo hasta que te compraste la casa. Yo estuve acá cuando estaba vacía, cuando salimos de Corongo. Tú vivías en Corongo, yo en Chacarita, cuando nos fue a buscar el profesor Bolaños. Así es. Cuando tenías tu pelo que parecían los Jackson 5. Entonces, eso es un bonito recuerdo, porque yo siempre lo voy a decir, tú eres parte de mi familia, no te quiero hasta más que a mis hermanos. Contigo pasó muchas cosas y siempre te he llamado. Te conté la bronca de chiquito contigo, que se agarraron campanazos en el bosque por mi culpa. Después chiquito entró al cuarto y me metió un puñete. Y ahora con tu programa, con este programa que tienes, que he llegado a mucha gente, Y yo cuando me entrevisto, cuando te vi con esa entrevista, dije, ojalá que algún día me entreviste. Y te llamaba, me imagino que me entrevistarás primero a mí, ¿no? Sí, sí, yo sé. Y tú me decías, todavía vamos a ver que esto, que el otro, haz méritos y tanta vaina. Entonces, es una alegría, no solamente para mí, sino para muchos que te consideran, te quieren y tienen ese sentimiento hacia ti de lo que vas logrando día a día. Y es un programa exitoso que a lo largo lo ve todo el mundo. Y gracias a ese programa, gracias a que me diste la oportunidad de expresar mi vida, parte de mi vida, porque muchas cosas más, ahora donde camino la gente siempre me dice qué grande, qué bonita la fe de Cuto, ¿no? Entonces yo te admiro, te respeto, te deseo lo mejor, felicitaciones por estos 2 años que tienes. Ahora sí me siento contento porque ya me estaba yendo caminando, porque decía, al último me van a entrevistar. Yo ya estaba para tomar mi COVID. Pero mira que entonces digo, bueno. Mi gente de La Fe de Cuto, no les digo que es como un hijo, o sea, él se engríe. Ay, pero tú... O sea, tengo 46 años, pero igual tengo mis sentimientos, pero... Pero si tú sabes que te voy a entrevistar, sí. Cosas... Ha llegado la foca, llegó este Goyo Bernales que se parece a mí, la gente me dice Goyo. Hay un orden el equipo de La Fe. Huachano ni me miraba Huachano, solamente se le pegaban los lentes. O sea que él quería ser el primero. Ah, sí. Y bueno, ya me estaba yendo. ¿Se dan cuenta que soberbio? Recibí la llamada de Luis Alberto y ya me he regresado y acá estamos, contento. Le digo a mi esposa, ya voy a salir ahorita. Ah, ya era hora. ¿Qué pasa? ¿Quieres que haga? Así tiene que ser, pues, ¿no? Estamos en lo natural, es que las cosas como son. Acá sí, sin filtro. Claro, las cosas. O sea, tú pensabas que no te iba a entrevistar. Yo pensé que... No, yo dije, pero si ni siquiera me miran, entonces mejor me voy. ¿Quieres que te miren? Me tienes que mirar, mi pedazo, como yo vengo y te miro. ¿Ah? Te he entrado, te hago un beso, te he abrazado. Ya no voy a tu programa. Y imagínate, ¿ah? Ya no voy a hacer programa. Porque yo sí le voy a preguntar una cosa así. Me voy a poner ahora sí, igual como tú te pones. A ver si te va a gustar. No, pero... Yo tengo que... Sí, pues, no, que los últimos serán los primeros. Tengo que creerme porque nos conocemos desde los 14 años, pero tengo que creerme. Pues. Bueno, vale. Nunca voy a olvidar ese regalo que me trajiste, que fue algo... Hasta ahorita lo tengo acá en la mente como si hubiera sido ayer. El cabrito. Cuando me trajiste ese cabrito. ¿Ah? Me llama desde Huánuco. No, estaba en Huancayo. En Huancayo. Me fui a jugar un partido patronal. Y me dice, mi hermanito... Porque siempre me ha llamado, ¿no? De todas partes, siempre. Hermanito, te estoy llevando un cabrito. Ya, digo, habla qué cabrito es, porque va a pensar que es un... y no es así. Un cabrito. Entonces, yo estaba acá en la casa y me dice, ya ha llegado Roberto. Ya, está pensando, porque yo también de Huánuco traía el cabrito, ya que vas al mercado, ya te lo traen todo ya con tu hierba para que no... No, para ya... preparado, ¿no? Y escucho, ¿qué? Hoy entra con un cabrito todavía negro, todavía. Oh, en los ojos, no se le ve ese cabrito. Oh, Roberto, ¿qué ves? Hermano, pues yo te dije que te iba a traer un cabrito. No, pero yo estoy pensando que me lo estás trayendo. Y ahora mi mamá... Él pensó que le estaba trayendo muerto. Ahora para decirle a la mamá Príncipe. No, mira lo que ha hecho Roberto. Oye, ¿qué tiene ese Roberto? ¿Estás loco? Y tú, Raquel, todavía cabrito. Sí, estaba flaco. Lo hemos tenido que ¿cómo se llama? Que alimentar como un mes. No, lo mandamos a Chincha. Sí, pero nunca me invitaron para comerlo. No, pues tampoco, si tú vas a traer para nosotros. Oye, le hemos tenido ese cabrito 2 meses ya, y allá lo mataron, todo, lo prepararon espectacular, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Te cuento la historia? Cuéntale. Me fui a jugar un partido patronal. Ya eran como las 4 de la tarde, y decía, ¿qué hago yo acá? Ya que los cholos estaban tomando, decía... Entonces le dije, ¿sabes qué, compadre? Me pagaron el partido y no jugué. Me salí por el otro lado. Dije, me voy. Y justo veo un señor que tenía un tico. Y yo, eso que yo me vine en el tico. Le digo, tío, ¿cuánto me cobras por irme hasta el Callao? Oh, sobrino. Vamos, tío. Vamos. No me acuerdo cuánto me cobró. Me subí. Vamos. Era un tico, ¿ah? ¿Eh? Era un tico amarillo. Con el tío me venía desde Huancayo. Y en la carretera... Veo que sale un gato con su ganado, ¿no? Y veo un cabrito hacia el último. Y dije, aguanta, hija, aguanta, tío, bájate, tío. Frena, pum. Y me bajo y me agarro el cabrito. Y ¡blum! Me lo subo al carro atrás. ¡Plan! El cabrito acá arriba. Y el tío, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos, hermano! Le dije. uno llevamos. Y todo el camino se meaba. Por eso que llegaste y aparte mis cosas se meaba. Yo lo tenía acá para que no se escapara, ¿no? Y mirando siempre atrás para ver si el cholo iba corriendo atrás. Y decía, bueno, ya, esto se lo voy a llevar a mi hermano Cuto. Te llamé. Y justo que ese tiempo estaba, tenía esa relación a la vuelta, pero no quería llegar allá. Y me vine de frente apestando, pero apestaba, pues no, se meó, ese orina es fuerte. Claro, Y encima ese cabrito cada 5 minutos se meaba, debe estar mal. Y lo traigo. Y mi compadre que le dio, bajo así con el cabrito apestando, le digo, toma, ahí está. Y se quedaron sorprendidos. ¿Por qué has hecho, Roberto? Ahí está tu regalo, que es lo que te iba a traer. En un tico me lo traje. Ay, Roberto. 300 soles me cobró. 300 soles, tico, allá. El tico, 300 soles me cobró. El guerrero, el tío. El tío guerrero, y encima no tenía una ventana. Una ventana no tenía y me tuve que traer mi cabrito. Pero pues se lo traje para que después lo alimentaran un mes y no me invitó. Ay, gracias, mi hermano. Sabes que te quiero mucho. Gracias a ti. ¿Ya? Gracias a ti. Que sigan los éxitos y ya no estamos viendo en tu programa. ¿Ya? En la tribuna de los Vale ya lo está diciendo acá para que la gente vea. Vamos a hacer esa entrevista con baile y todo. De toda la música voy a poner, pero va a estar en mi programa, mi hermano Luis Alberto Guadalupe. Desearte lo mejor. 2 años, segundo aniversario. Espectacular el programa y me emociono. Cada vez que te veo me emociono. Gracias, hermano. Y yo voy a contarla cuando se subía al bobá en rojo, cuando había puros patos. Con el Chino Guamán y Lolo Martínez. Hay una historia de mi compadre que nada la voy a contar, esa la voy a contar. El bobaguel de los patos, ya sabes. Mi gente de La Fe de Cuto, estoy feliz porque vamos a redondear este programa especial por mi segundo aniversario con este invitado que es un loco calato. Es mi hermano y mi alma, lo conocemos desde los 9, 10 años, encantolado. Hemos compartido selección, hemos compartido tantas cosas. Muchas. Que no se imaginan ustedes. Con él pude cumplir mi sueño del tricampeonato. Pude hacer un tricampeonato con mi compadre en otras canchas y realmente fue alucinante. Fue un placer compartir con este invitado que es mi hermano y mi alma, Conejo Rebozo. Papá lindo. Hermano. Nada, la verdad que feliz de siempre compartir contigo. Sabemos, nos conocemos años, tenemos anécdotas. No somos familia de sangre, pero tú sabes que mi mamá, mi papá, siempre pendiente, al igual que mamá Prince y todos tus hermanos de mi persona. Oh. Cuando salía de una cagadita por ahí, que salía en los periódicos, otra vez que tu mamá se ponía mal, lloraba. Y bueno, pues son cosas que pasan y la verdad que felicitarte. Es su segundo año, parece que fueron más. Lo está haciendo muy bien, solamente falta que sea rubia nada más para que tengas tu programa como Gisela. Pero... Porque tu competencia es Gisela, entonces tienes que... ¿No? No, tú rompiste. Yo me acuerdo, yo voy a contar una anécdota. Mi compadre cuando estaba en actividad, yo ya estaba retirado. Yo me retiré en 2009. Y me acuerdo que Puchungo también... siempre conversábamos y mi compadre agarra y me dice, ya, déjate de huevadas, estás en las portadas que sales en la televisión y todo eso. Digo, compadre, me tengo que facturar, perdón, ¿dónde? No, también. Mi compadre terminó su ejemplar de carrera profesional y plan, me dice, oye, te están llamando del Gran Show. Y yo fui, lo cité a los muchachos, pero compadre, yo no sé nada, tranquilo, ¿estás dispuesto? Sí, esto, lo cité, mi compadre llegó, pum. Acordaron todo, la candela, todo. Y mi compadre es un show, pero espectacular. Y entonces yo agarré y le dije, compadre, ¿estás que sale mucho en televisión? Hay que facturar. Ahí está, esas son las consecuencias. ¿Sí o no? Se voltearon los papeles. Sí, mi compadre me metía una... Me llamaba y me parchaba. Sí, yo le llamaba la atención a mi compadre y después ya termino en el Gran Show. ¿No? Qué bonito. Una experiencia bonita, pero mi compadre fue el único futbolista que levantó esa copa. Campeón, ojo, ¿eh? O sea, el hombre dejó la valla alta. Sí, pues nadie se acuerda. ¿Se acuerdan del paso de la Malagua, de Carranza y lo tuyo que hace? Y la de Roberto Martínez. Sí, de verdad, ¿no? Sí, qué locura. Pero sí es bonito, una experiencia linda. Linda. Ah, tú también la habrás disfrutado, güey. Sí, la disfruté mucho. Y aparte, el cariño de la gente, ¿no? Esa experiencia única donde pues te abre otras puertas, ¿no? O sea, el Gran Show realmente yo siempre agradecido con Gisela Barcarse, con todo ese equipo. Aparte la gente que trabaja con Gisela, ¿no? La gente que no sale en cámara. Son profesionales, capos realmente. De vestuario. De trabajo, me ponían unos colores también. Cámaras ¿no? igual que ellos, profesionales, ellos, todo con el pantalón así rotito, pero... Atataco me puse. Oye, ¿verdad? Yo no llegué tanto también. ¿Tú llegué tanto? De verdad, ¿no? El baile de la Beyoncé. Eso, Y con... ¿Qué quieres tener peluca después de tiempo? Hasta que yo nunca he salido así, ¿no? Sí, yo ya estábamos. A mí me denunciaron nomás por salir en paño menor. Nada más, ahí me denunciaron. ¿Ah, sí? A Gisela, a mí, a Ricky. Ah, no te creo. Sí, no, lo que pasa es que... La china, 16 años, era menor de edad. Y había un espectador en su casa, un señor, y denunció, porque normalmente puedes tú denunciar. Y se bailó el sábado. Sí, el baile era sexy dance. Era fuerte, pero menos mal que yo había grabado en mi teléfono también. Más o menos para acordarme los pasos, y lo tuve acá. Entonces yo no hice nada indebido, solamente hice lo que me marcaba el coreógrafo. Llegó el día sábado, hicimos el baile, pasé así por la pierna, después terminó y ya me puse en mi esto. Y Carlín, el día de su madre, ¿cómo se llama? Carlos Alcántara, estaba ahí, machín, agarra y dice, ah, su conejito, te he visto tu conejito, te he visto tu zanahoria, me dice, pero me parece un poco fuerte tu esto. Y yo me quedé así. Y obviamente Gisela no podía, pues, decir otra cosa, no podía ir en contra de lo que había opinado, entonces ya. Y la china bajamos y se puso de lado. Y yo le dije a Susana Humber, yo salgo porque salgo. Si no salgo, te lo juro, yo quiero salir. Quiero salir porque ha sido muy fuerte y la chica está llorando. Es una niña. Pero está seguro. Sí, yo quiero salir, por favor. Gisela, quiero salir porque hubo un corte y ahí es donde yo salgo y le pido disculpas a su familia que estaba ahí y a todos, ¿no? Sí, ha sido un baile muy fuerte, pero es lo que a mí me habían marcado. Y claro, aclaré en ese momento y yo sabía la repercusión que iba a haber, ¿no? Y yo llego el día lunes a ensayar con mi maletita, prensas como mierda en la puerta. Y yo no como periódico. Y agarré y me dicen, ¿qué opinas tú que te han salido que eres un viejo mañoso porque has bailado con una niña, Y menos mal que ahí estaba la mamá de la chinita. Y me dice, no te preocupes, Miguel, yo confío en ti, así que tranquilo. Y ya pues tuve que hablar con la producción, habló con la producción, se manifestó la ministra de la Mujer. Ay. Y al sábado siguiente, Gisela también hizo unas palabras, ¿no? Y dijo obviamente que aquí no había nada de malicia, no había nada. Es verdad, viene el video. Y era tal cual me habían marcado. O sea, ellos pensaban que cuando abrí la pierna a la chica, porque supuestamente era un viejo y era una mucama. ¿Entiendes? Era el cubo y eso, y me siento y me saca esto, y hago así las piernas y hago así. Entonces, ellos pensaban que yo había sacado la lengua. No, y ahí sí me iba preso. No. Por un baile iba a terminar preso. ¿Qué? No, y sé, la leo. ¿Y el abogado? ¿El abogado? No, yo lo pongo, mijo. Ya, sí, porque... Qué malo. Yo cada vez que me acuerdo, estábamos de vacaciones, y esta la voy a contar, esta fue muy buena. Compadre, es un loco. No me digas que el tercer piso que me aventé. ¿Ah? Nos íbamos a la Concha Negra. ¡Ah, su madre, compadre! ¿Te acuerdas? Estábamos ahí con la señorita Anelí. Y otra amiga ahí. Nos íbamos en el carro. Y mi compadre se sentó atrás. Y estábamos en la Colonial. No, te voy a contar, pero la cosa es así. No estábamos en la ley. Sí. Y se llevaron mi carro. Por equivocación se llevaron mi carro, me quedé sin carro. ¿Qué se llevó tu carro? Mariela. ¿Mariela qué? Zanetti. Se llevó mi carro. ¿Y tuviste a mi carro? Y ya tuve que ir carro de mi compadre. Y compadre, ¿qué hacemos? Vamos a mi casa. Vamos a la Concha, negrito. Vamos a la Concha. Mira, se acordaba de la ley, salíamos. Claro. No, pero de la ley fuimos a mi casa. Tu casa. Y de ahí... casa hemos seguido, de ahí no hemos ido acá, los Reyes Pilo. El de Pilo, ya. El de Pilo, que el añón. Y de ahí, a las 6 de la mañana. Y después quería Pili, quería ir. Y claro, querían comer. Concha Negra. Si habían comido, pues si han comido. No, que vamos a la Concha de la tía Gladys, ya vamos. En el camino, yo estaba así, Estaba manejando un toro lleno, el padre copiloto. Entonces no, se para, el semáforo, el semáforo, pero había un paradero ahí, un paradero. Entonces yo miro así y veo que la gente del paradero miraba así. Entonces yo hago así para atrás y mi compadre con el poto. ¿Ah? No, el poto, no, la luna abajo, es su poto afuera, medio poto. Oh, compadre, quítate, oye, oye, mi compadre Gil. Compadre, tenías esas cosas, pero la gente miraba así, quería, ¿no? ¿Será un poto? ¿Será un poto? Claro, pero no, un poto blanco. ¿Dónde me prefieres a tu hermano? En una cancha, en una pista de baile, en una reunión o en este programa humilde de La Fe de Cuto. En todas las cosas de que me has dicho, lo has hecho bien. O sea, no creo que haya diferencia. La verdad que sí, cuando jugabas, defendías tus colores, como siempre. Cuando bailabas, si yo hubiera hecho lo que tú hacías, yo me olvidaba de la coreografía. Pero no, tú entrabas y ya te ponían tu música y te rayabas ahí. Y lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien porque en realidad mucha gente se encantó con lo que hacías. Aquí creo que la estás rompiendo. Yo pensé que eran mucho más años, son 2 nomás. Imagínate, pensé que eran por lo menos 5 años. Y me imagino que habrán muchas más personalidades por cual seguir entrevistando, ¿no? Has tenido ese privilegio de entrevistar a personas que por ahí ninguno ha podido hacer, pero lo has hecho. O sea, y como tú dices, bien humilde, bien tranquilo, mal manejado, sí, por Huachano, pero... pero yo creo que conmigo razaríamos con todo. No, verdad, te prefiero en todos lados. Una reunión que es lo máximo, porque es él con su paso. Y su nota que hace, ya, esa la tengo, pero... Pero sí me hubiera gustado... más que gustado preguntarte, cuando tú sales volando de ahí, porque mi hijo ve ese programa, caes en Ica, ¿no? En la luna, ahora, primero caía en Doha, en Qatar. Primero en Qatar, sí. Y después en Ica. Sí, ¿no? En Ica tenía. ¿Pero te dolió o cómo? ¿Ah? ¿Te dolió? No, más o menos, no vaya. ¿Cómo no te va a doler si hay más plata que IncaBet? Como más que paga, como más IncaBet. Y me han repetido como 8 veces, creo, ¿no? Como padre. Ay, mi hermano, quiero agradecerte, mi hermano. Mi compadre es una persona que es muy especial para mi mamá Prince y para toda la familia, porque hemos crecido ahí con el don que nos dio de ser futbolista, encantolado. Como les digo, mi último año en la selección fue con mi compadre, 2004. Mi último partido fue con Uruguay, que empatamos 0-0. Sí. Y bueno, ahora pues siempre tenemos la oportunidad de vernos en el trabajo, ahora que estamos trabajando también juntos. Y agradecerte, hermano, porque siempre tú cuando te llamo, tú siempre ahí estás, ahí. Siempre estás ahí para mí, para la familia y desearte siempre lo mejor. Y gracias porque... No tienes nada que agradecer, ¿verdad, Lucho? Sabes, el cariño creo que está de más decirlo. Cuentas conmigo y yo sé que puedo contar contigo también. Y lo bueno que disfrutas de lo que haces y bueno, tampoco quería pasar la oportunidad porque es una celebración sin torta, entonces no me gusta mucho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, La Fe de Cuto. Happy birthday to you. Para amigos, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Nada más, un deseo. Ya, a ver. ¿Ah? Pide tu deseo. Todo se va a hacer realidad.